じゃじゃーん。
no se puede considerar imitador de nadie. Sin embargo, su voz, que hasta el último momento no dejó de cantar, un día se apagó. Un 9 de mayo de 1947, y fíjense ustedes, se apagó sin resonancia en el mundo flamenco. Por eso, por todo lo que os acabo de contar, hemos querido rendir un humilde homenaje a un gran cantador, por lo menos, maestro de maestros, con un amor irrepetible y un estilo propio. Y obligación de todos ustedes, que no se olviden, que no se pierdan. En estos días que vienen ahora, en los cuales nos vamos a engalanar de flamenco, hemos querido pedir nuestro reconocimiento a Cayetano Muriel, para que Córdoba y sus cordobeses y cordobesas no dejan el desconsuelo de perder la mágica voz del niño de Cana. Nothing.